¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el Triángulo de Litio, Argentina, Bolivia y Chile. Tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos. Y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Pero luego, cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. En cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia, y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18 mil millones en 2002 a más de 450 mil millones hoy y en camino a que crezca hasta más de 750 mil millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Realmente masacrados, perseguidos, investigados, reglados con estas prácticas que solamente las dictaduras mafiosas, criminales, fascistas y que haciendo uso de las armas del Estado que deben ponerse al servicio de la protección de nuestros compatriotas, de mis compatriotas, se están poniendo en contra del pueblo. Yo creo que todo sacrificio que se haga desde cualquier lugar del mundo donde hay un peruano consciente, valiente, decente y con memoria, tenga que hacer este trabajo de difundir. Y me pongo a disposición de ustedes, hermanos de Chile, que están con este espacio permitiéndonos levantar la voz, permitiéndonos decir nuestra verdad y moviendo conciencias, con la posibilidad de que la comunidad internacional se pueda indignar, sancionar y sentar posición frente a este momento tan crítico que atraviesa mi patria, el Perú. Muchas gracias, Manuela. Ahí sí me escuchan, parece, ¿cierto? Sí, ahí estoy bien. Bueno, bienvenida, Manuela. En el video introductorio habíamos puesto, ¿cierto?, a la jefa del Comando Sur, en las últimas declaraciones que ella hizo referente a lo rico que era Latinoamérica en cuanto a sus recursos naturales, habló del triángulo del litio, habló del oro, habló del petróleo, de las aguas, habló de la pureza de la selva amazónica, en fin, consideran ellos que Latinoamérica es su patio trasero todavía. Y están preocupados por la influencia de países foráneos, que serían en este caso China y Rusia. El contexto de las protestas en Perú tiene también que ver con que había muchos proyectos mineros en Perú que estaban a punto de ser aprobados y que habían incluso, creo que hace algunos años atrás, descubierto una nueva mina de plata muy, muy grande, muy importante en Perú, que es vital, digamos, para estos países coloniales. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso, Manuela? Gracias, Jaime Parra. Vuelvo a decir, gracias a Debate Público porque nos permite hablar de esto y otros temas.
Permítanme ingresar un poco en contexto de lo que está pasando en nuestra patria. El último proceso electoral que se ha llevado a cabo hace aproximadamente 17 meses, llegaron a la segunda vuelta dos posturas políticas, dos opciones políticas, uno representado por Keiko Fujimori, la hija del genocida Alberto Fujimori, que una vez más se presentaba en su tercer proceso de elecciones, llega a la segunda vuelta en una reñida competencia electoral con Pedro Castillo. Pedro Castillo, una propuesta del pueblo, una propuesta de la línea progresista izquierdista, y que en elecciones convocadas por los entes electorales le gana limpiamente el proceso electoral a esta candidata que es Keiko Fujimori, una candidata apoyada por todos los poderes fácticos, por todo lo que significa el grupo empresarial que ha manejado siempre el escenario político en nuestra patria, apoyada por un ministerio público, los medios de prensa y por todos los poderes fácticos existentes en el Perú. A esta candidata que representa el ala más dura de la derecha, le gana un profesor, un sindicalista, le gana limpiamente. Una vez que es derrotada una vez más Keiko Fujimori, pues ninguna de las fuerzas que habían competido postulando a Keiko Fujimori reconoce el triunfo de Pedro Castillo. Levantan una serie de argumentos en el que había fraude. Frente a ello, luego de todo un proceso en el que no aceptaban su derrota, es que los medios, las instituciones electorales de mi patria, juntamente con organismos internacionales y la población en su conjunto, frente a la presión legal y la protesta popular, es que se logra reconocer por todos los entes a Pedro Castillo como vencedor del proceso electoral. Pero nunca fue reconocida por quien compitió en este proceso electoral. Una vez que asume Pedro Castillo, se empezó a generar toda una muy bien orquestada campaña de desprestigio y mermar no solamente su moral, su parte política, en lo jurídico, con apoyo de la prensa que responde a estos poderes, con este Congreso golpista que nunca ha aceptado su derrota y que nunca ha llegado a ganar la derecha limpiamente un proceso electoral, empiezan a desprestigiarlo. Todo esto ha sido un escenario constante en el que se ha develado un creciente racismo, clasismo y de toda una muy bien orquestada no reconocimiento a los pueblos del interior del país, de mi país. Se censuraba a sus ministros, no se le dejaba gobernar, ninguno de los proyectos que mandó el Ejecutivo al Legislativo fueron puestos al debate, ni siquiera político. En conclusión, nunca lo dejaron gobernar. Y para esto se prestó la prensa, el sistema judicial, el Ministerio Público y todos los poderes fácticos, vuelvo a repetir. ¿Por qué vuelvo a repetir todo ello? Porque es necesario conocer la verdad. Producto de esto, no solamente se metieron con la figura presidencial, al cual descalificaban en todos los escenarios, en todos los aspectos, sino también se metieron con su familia, ¿no? Tan es así que a una hija del presidente la llegan a poner presa, producto solamente de dichos y colaboradores eficaces que hasta el momento no han demostrado una prueba válida de proceso de corrupción. En este escenario es que el presidente Castillo, que había llegado a la presidencia con Dina Boluarte, es que sí, da un discurso en el que cierra el Congreso,
y en el que hace la invocación a que las Fuerzas Armadas y todos los sistemas, todos los órganos del poder del Estado que tienen serios indicios de corrupción evidenciados aún en la prensa que son aliados de ellos, es de que se da este paso para que tenga un argumento válido los del Congreso para propiciar su vacancia. No respetando ningún procedimiento contemplado en la ley, en leyes peruanas y en el propio reglamento del Congreso, es que en 6 minutos prácticamente lo apresaron, generaron su vacancia y en menos de 3 horas estuvo juramentando quien fue parte de su fórmula presidencial, como es Dina Ercilia Boluarte Segarra. A partir de eso, se ha venido y se ha instaurado en el Perú desde el 7 de diciembre para adelante una dictadura militar, porque Dina Boluarte juramenta y señala en su primer mensaje que ella se queda a gobernar hasta el 20, hasta el año 26, como contemplaba la elección de Pedro Castillo. Este mensaje ya de por sí fue tomado por toda la población en su conjunto, que veía en Pedro Castillo un presidente que representaba los intereses de las grandes mayorías del pueblo que nunca había tenido la posibilidad de llegar a estos estamentos de poder. Este mensaje en el que ella jura ante una constitución espuria, como es la constitución del 93, dada producto de un golpe de Estado en la etapa de Alberto Fujimori, es que se ve su primer signo y alarma de traición, puesto que Dina Boluarte, como parte de la fórmula presidencial, señala de que cualquier sea el escenario o el argumento por el que puedan vacar a Pedro Castillo, porque se veía venir toda esta situación, por todo lo antes expuesto, es que ella señaló en plazas y a cuanto evento político llegó juntamente con Pedro Castillo de que ella renunciaría. Renunciaría inmediatamente si se daba la vacancia bajo cualquier argumento político, jurídico o orientado a vacar al presidente. Por el contrario, ella jura quedarse hasta el 26 y no solamente eso, sino su primer gabinete es conformado por toda esa derecha que había perdido el proceso de elecciones. Y su primer gabinete es con la gente que había apoyado abiertamente a Fuerza Popular, a Renovación Popular, Avanza País, organizaciones políticas que son satélites de Fuerza Popular, que representa claramente a Keiko Fujimori y todo lo que la mafia criminal significa, el tenerla en ese espacio de organización política. A esta señora y a todas sus franquicias electorales. Pues así que este acto político, este mensaje y estos hechos que se veían en la práctica generaron que la población en su conjunto no reconozca a Dina Boluarte y la empiece a identificar como una traidora al pueblo, una traidora a los electores, una traidora al programa y una traidora a Pedro Castillo. De ahí para adelante es que la población en el sur es donde se inician las protestas, pero ahora en este momento, al 30 de enero, esto se ha expandido por todo el Perú. A raíz de estas protestas es que Dina Boluarte, en cada uno de sus mensajes, que ella salía muy empoderada, por cierto, muy envalentonada, es que sale rodeada siempre de militares. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, ella va mucho más allá. En todos sus mensajes empieza a salir flanqueada por estos militares y la Policía Nacional, y da su mensaje en el que declara en emergencia varias provincias de mi país, militariza nuestra patria y empiezan a darse las primeras muertes productos de balas asesinas, que está a través de los medios de comunicación y de los primeros informes que ya tienen no solamente Defensoría y otros estamentos del Estado, de que la mayoría, todas las muertes han sido por balas de la Policía Nacional.
y todas estas disparadas al cuerpo de nuestros hijos, de nuestros compatriotas, de nuestros compoblanos, disparadas a la altura del tórax y de la cabeza. Tenemos más de 60 muertes, más de 60 muertes en 50 y tantos días de dictadura militar. Tenemos personas desaparecidas. Tenemos, de igual manera, muchos dirigentes políticos, sindicales que están siendo reglados, que están siendo investigados, que están siendo encarcelados, que están siendo perseguidos, censurados. La prensa en mi país absolutamente no dice nada de todo lo que está pasando en el país. El Ministerio Público, que es quien debería de oficio denunciar a presión de los medios alternativos que se han convertido en el primer medio de difusión de toda esta masacre, a presión de ellos es que ha señalado que va a investigar a la presidenta. Pero ¿cómo va a investigar a la presidencia si en plenas matanzas que se han dado cuando ya teníamos muertes, es que Dina Boluarte sale caminando por encima de una alfombra roja acompañada de quien es la presidenta del Ministerio Público, vinculada estrechamente a organizaciones narcotraficantes? ¿Por qué? Porque la hermana de la fiscal de la nación que debería de oficio investigar estas muertes es justamente una juez, y esta juez ha liberado a narcotraficantes de mafias criminales que trafican justamente pasta básica y cocaína y todas estas drogas, y que están vinculadas a mafias de México, de Colombia y de otros países, es que las ha liberado. Todo esto nos hace saber que estamos en medio no solamente de franquicias electorales, sino de mafias criminales vinculadas a narcotráfico y a la criminalidad organizada. Entonces, no hay garantías de una buena investigación, o no nos aseguran que este Ministerio Público podría investigar como se requiere a una presidenta que ya tiene manchadas las manos de sangre. Pero va mucho más allá. Quien fue su ministro del Interior y por lo tanto quien tenía el control de la Policía Nacional cuando se dan las primeras masacres, a presión de la población, es que cae su primer jefe de gabinete y lo nombra como jefe de gabinete, como premiándolo por las matanzas, a Alberto Tarola, quien en ese momento de las primeras matanzas era ministro del Interior y que ahora es jefe de gabinete. O sea, se da una secuencia de hechos, sucesos y acciones que la población se indigna aún más, se indigna aún más, porque vemos que no hay ningún gesto político que nos diga si me equivoqué o que pida perdón con sinceridad y que rectifique. Muy por el contrario, está movilizando militares, cada día hay algo nuevo, ha empezado a intervenir las universidades, que son no solamente espacios que la comunidad en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo, las universidades, los claustros universitarios deben ser espacios de debate de ideas, donde surgen ideas para contribuir al desarrollo de nuestra patria, sino ha permitido que se violente, ingrese la policía, ingresen los militares, violentando la residencia estudiantil, tomando presos a los peruanos que se habían movilizado del interior de mi patria hacia la capital Lima, y mucho más a estos jóvenes y muchas señoritas que fueron realmente llevados a carceletas. Hay denuncias y hay testimonios que las hayan hecho tocamientos indebidos de orden sexual. Entonces, esto no lo dice la prensa, esto no lo dice, frente a esto no se pronuncian organismos que deberían velar por
cuidar estos espacios y salvaguardar la integridad de nuestros compatriotas. Todo esto nos hace resumir de que Dina Boluarte está ejerciendo una dictadura militar en alianza con estas organizaciones representadas en el Congreso, un Congreso que no tiene apoyo de la población, con 4 o 5% de aprobación. En estos momentos están modificando la constitución que tanto ellos dicen defender. Una constitución que ha permitido que se despoje a nuestra patria de recursos naturales. Una constitución firmada producto de un golpe de Estado en la etapa de Fujimori. Una constitución que nos ha puesto en un escenario en el que Perú no es dueño de nada y por lo tanto hemos perdido soberanía sobre recursos tan importantes como es, por ejemplo, el cobre, el oro, muchos recursos, el gas. Y ahora con esto que acaba de señalar Jaime, que habiéndose descubierto riquezas naturales como el litio, la plata, y que obviamente en política no hay nada casual. Detrás de todo esto, previo, 2 días antes de que se diera todo este escenario, muy bien orquestado, muy bien manejado por la derecha, por todos los que perdieron el proceso de elecciones, no es casual que la embajadora de Estados Unidos en nuestra patria, en el Perú, en mi patria, se haya reunido con quien en ese momento era ministro de Defensa, vale decir, con una pieza clave en lo que significa resguardar los intereses y la soberanía del Perú. Es por eso de que yo agradezco estos espacios que nos permiten decir nuestra voz, porque vuelvo a señalar, silencio absoluto en nuestra patria, complicidad total, mientras se está militarizando muchas ciudades de mi país en este momento. El día de hoy han movilizado tropas del ejército a una de las ciudades del sur como es Ica, y que estarían no solamente militarizando, simultáneamente cortan la luz, cortan la electricidad, cortan el internet para no tener comunicación con ellos, como ya pasó también en Puno. Es lamentable y necesitamos, sí, la solidaridad y evidenciar este escenario de grave violación que se está, de derechos humanos que se está cometiendo en mi patria, el Perú. Muchas gracias, Manuela, por ese relato tan esclarecedor de lo que está pasando en Perú, que no es ajeno a lo que los países hermanos han vivido, como Chile, por ejemplo. Sabemos que las embajadas de Estados Unidos son los principales puntos donde complota el poder, ¿cierto?, para ejercer toda su fuerza contra el pueblo y contra los gobernantes democráticamente electos. Entonces, tenemos la dramática experiencia del gobierno de Allende, en el cual la embajada de Estados Unidos jugó un rol primordial. Y están ahí los papeles de la CIA que indican que ellos querían hacer crujir el gobierno de Allende. Lo que pasa en Perú es similar a este patrón de conducta que tiene el poder cuando está cayendo. Porque, digámoslo francamente, estamos pasando de un mundo que es unipolar a un mundo multipolar, y el poderío de Estados Unidos está cada vez en decadencia. Lo que tiene que hacer en este momento es aferrarse a los recursos naturales que tiene acá en Latinoamérica para poder mantener ese poder. Nosotros somos vitales para que Estados Unidos tenga ese poder y pueda fabricar sus tanques, sus aviones, sus misiles, en fin. Todos esos recursos salen de acá, de Latinoamérica. El oro, la plata, el cobre, el litio, el petróleo, en fin. Somos una nación rica, como lo decía en el video ahí la encargada del Comando Sur. Y las prácticas que se dan, Manuela, también las conocemos. Nosotros tuvimos estallido hace 3 años atrás y sabemos que la policía disparaba a esa zona, digamos, del tórax o los ojos. Acá en Chile hay más de 450 víctimas de pérdida ocular parcial o total. Y también hay gente que ha sido baleada dentro de algunas fábricas con sospecha de que fueron asesinadas, ¿cierto? Y luego las fueron tiradas a una fábrica que se incendió.
en realidad las prácticas que tú ves en Perú, nosotros ya las hemos vivido acá en Chile, desgraciadamente, y parece que fueron un patrón de conducta del poder hegemónico acá en nuestro continente. Voy a pasar con Marlene para ver si hay alguna consulta del público que nos está viendo en este momento. Marlene, por favor, adelante. Sí, acá ya hay preguntas. La Reinaldo Rafael García Rodríguez dice, ¿quién es la señora Dina en el escenario político del Perú? Y saludos a los hermanos peruanos y fuerza en esta lucha. Gustavo Quispe dice, agradecer a la prensa internacional por dar a conocer la masacre que está sufriendo el pueblo peruano. Los peruanos en el exterior pedimos la renuncia inmediata porque en su haber hay más de 66 asesinatos desde su asunción el 7 de diciembre de 2022. Sergio Arcos dice, bueno, nos da las buenas noches, ¿y cuál es la orientación política que hoy tienen los pueblos y trabajadores del Perú en contra de este gobierno golpista, corrupto y criminal? Sabiendo que en la última elección presidencial habían 31 candidatos a presidente, ¿es posible que este descontento sea canalizado por algún sector del poder actual? Esas son las preguntas que hay acá desde el chat. Gracias, gracias Marlene. Adelante, Jaime. No, tu tiempo, Manuela. Adelante nomás para responder. Perfecto. Yo quiero señalar algo para dar pase a cada una de las preguntas que agradezco hayan establecido los seguidores de este espacio tan sintonizado como es Debate Público. Primero, que rechazar desde el exterior, desde los más de 3,5 millones de peruanos que nos encontramos fuera de nuestra patria, en diversos países de acogida, y me dirijo especialmente a los peruanos que están en Chile, en esta hermana República de Chile, en Latinoamérica, en Argentina, en Bolivia, en Brasil y en todos los países latinoamericanos, y a los peruanos en el exterior, decirles que estas protestas son válidas, que quienes están en este momento en las calles luchando y protestando para hacer respetar su voto son patriotas y no son terroristas. El hecho de que nos cataloguen hermanos de Chile, quiero que me entiendan, de que esta dictadura militar dirigida por Dina Ercilia Boluarte Segarra nos suele llamar terroristas. ¿Y por qué se nos moteja esta denominación? Que salimos a protestar, pero no somos terroristas porque son ellos los terroristas los que están causando terror. Terrorismo de Estado, eso hay que decirlo. Y en nuestro país, hermanos de Chile, de un tiempo desde que Alberto Fujimori llegó al poder y no solamente todo ese trabajo orquestado para instaurar una dictadura hizo que se demoliera todas las organizaciones sociales, civiles, sindicales y organizaciones políticas con legitimidad. De ahí para adelante empezó a darse una presencia de movimientos regionales sin ideología, sin activismo político. Se quitaron de nuestro currículum de estudio cursos básicos como son economía política, filosofía, realidad nacional o cívica, que eran básicos para formar la conciencia cívica de todo ciudadano peruano, de cualquier ciudadano del mundo. Esto originó de que surgieran organizaciones políticas como membresías o como organizaciones políticas puramente electoreras. Pero porque todo esto tenía un fin de no generar conciencia, y en esta constitución que instauró Alberto Fujimori con el aprismo, que también fue toda una organización mafiosa y criminal, hicieron que esta constitución diera origen a un modelo que ya es nefasto, un modelo neoliberal que ha sumido en la crisis económica, política, y esta crisis actual también es una crisis de modelo. Ha posibilitado de que se den los contratos ley, contratos en el que se da por 30 años nuestros recursos, y que por eso hayamos perdido soberanía, recursos a manos de transnacionales,
y que este año, coincidentemente este año 23, se deben de ampliar, y ese es el juego de este Parlamento. A Pedro Castillo no lo han querido en el gobierno, no porque sea un profesor, porque no quieren a ningún hijo del pueblo, a un real representante que podía haber frenado o no haber ampliado estas firmas de concesiones a estas transnacionales de nuestros recursos. Ese es el peligro y ese es el juego ahorita de la derecha, que este año en el Parlamento y esta dictadora Dina Boluarte pueda ampliar los contratos en el que nuestros recursos tengan una vez más que estar por 30 o 40 años en manos de estas transnacionales. Ahora, ¿quién es Dina Boluarte? Dina Boluarte fue parte de la fórmula presidencial que llegó con Pedro Castillo, propuesto por quién, por un partido de la izquierda. Lamentablemente, lamentablemente, justamente el hecho de que los partidos de izquierda también no tengan activismo, no formen cuadros, no practiquen la militancia, no sean leales al pueblo, es que muchos se camuflan y llegan con el discurso de la izquierda y luego aplican un modelo de la derecha, traicionando a los electores, traicionando un programa e imposibilitando de que estas grandes masas humanas, población que quiere un real cambio de modelo económico, de sistema que ha colapsado, se vean frustradas estas expectativas. Porque justamente quien quiera ahora puede organizar un partido político, mal llamado partido político, advenedizos en la política, sin mística, sin compromiso, y que de esta manera defraudan a sus electores. Y Dina Boluarte es parte de ello. Dina Boluarte estuvo en una organización política y luego en otra y luego en otra. Por eso ahora le es fácil traicionar, porque nunca fue una mujer de izquierda, nunca fue una mujer de principios, nunca apostó por el pueblo, y por eso ahora fácilmente dispara con balas y con armas del Estado, dispara fácilmente a quienes le dieron el voto. Ella no solamente ha traicionado, sino está matando al pueblo en esa clara traición de quienes llegan con discurso de izquierda y se ponen del lado de la derecha. ¿El pueblo qué está pidiendo en las calles? El pueblo no está pidiendo agua, luz, carretera, mejores salarios. Y eso se lo decimos desde estos espacios a nuestros compatriotas que están en Chile. La usurpadora, esta criminal miserable, y disculpen que use estos términos, pero es tal la indignación que siente y que sienten miles de mis compatriotas, que hay que llamarlas a estas personas como lo que son. Quienes están en las calles son patriotas, defendiendo nuestra patria de estos miserables que han vendido nuestra patria y que están matando al pueblo. Quienes son terroristas son ellos. Ustedes están pidiendo, vuelvo a decirles, Dina Boluarte sale y dice, ¿qué quieren? No entiendo, déjenme trabajar, voy a mandar a mis ministros para que dialoguen. ¿Dialogar? ¿Dialogar con ella? ¿Dialogar con quien mata al pueblo? ¿Dialogar con una mujer que es capaz de sentarse al costado de un cadáver? Y ella puede estar muy bien en un banquete. No, señores, con los asesinos del pueblo no se dialoga. No se dialoga. No estamos pidiendo carreteras ni alza de los salarios. Están pidiendo legítimamente respeto a su voto. Respeto a quien ellos han elegido. Respeto a ese pueblo que ha tomado conciencia y que ha dicho, mi voto vale. Y la democracia no solamente debe ser para que me lleven y yo elegir a quien ellos dicen. Esta vez hemos elegido a un sindicalista, a un hijo del pueblo, a un profesor, respeten mi voto. Por eso están la población, los patriotas,
los ciudadanos en las calles del Perú. Entonces, al ver que esta genocida se aferra al poder con ese discurso lastimero, con ese discurso de que porque es mujer no la quieren, porque el Perú es machista, mentira. En el Perú, más del 50% de población es mujer y no se siente representada. ¿Cómo poder sentirse representada? La mujer por naturaleza defendemos la vida, porque damos a luz, porque preservamos y porque transmitimos y protegemos a quienes podamos parir, ¿no? Entonces, Dina Boluarte es todo lo contrario. No la quieren porque ha traicionado y porque es asesina. Piden, en primer lugar, en estos momentos, su renuncia inmediata. Con ella no hay diálogo. ¿Cuál es la orientación de los partidos? Bueno, en el Parlamento actual en mi patria, en el Parlamento hay 12 organizaciones políticas que tienen representación parlamentaria. En una jugada maestra de la derecha, el día de ayer ha salido un mensaje a la Nación Dina Boluarte señalando de que es urgente la convocatoria a elecciones, que es lo que está pidiendo el pueblo. El pueblo pide primero su renuncia y sí es cierto, también cierre el Congreso porque está deslegitimado. Pero en el Congreso están haciendo la jugada, no, convocamos primero elecciones con las mismas reglas de juego que ellos controlan y generan desde este poder del Estado para que ganen, ¿quién? Los mismos de la derecha. Porque en el Parlamento, de las 12 bancadas, de los 12 partidos que están representados, 10 son de la derecha y 2 son de la izquierda. Una que llevó a Pedro Castillo y el otro que apoyó. Pero lamentablemente, vuelvo a decir, un gran mal que tiene que superar la derecha, y desde estos espacios también invoco, ojalá que se eleven a ese reto histórico que les pone la historia del Perú para sentar las bases y convocar a una pleunidad del pueblo, y que ellos pongan la inscripción de esas organizaciones políticas en aras de que quienes vayan a ese proceso de elecciones, que lo tienen bien amañados la derecha, tengan que estar representados todos aquellos grupos sociales, humanos, que están protestando en este momento en mi patria, para, una vez más, con sus propias reglas de juego, con todo lo amañado y orquestado que está convocando esta derecha, le tengamos que ganar y nuevamente recuperar el gobierno y que este vuelva a manos, si es que no es posible, de nuevamente poner en ese espacio legítimamente ganado por Pedro Castillo, si no hay reposición de Pedro Castillo, que es otro de los pedidos de la población en su conjunto, y si no es así, ir a ese proceso de elecciones en una amplia unidad, pero no con los propietarios de estas organizaciones políticas, sino con reales representantes del pueblo, que ahora claramente se ha evidenciado que son quienes están dando el pecho a esta dictadura. Muchas gracias, Manuela. Encontramos mucha coincidencia, además, entre la jugada de los partidos políticos en tu país y acá en Chile, y también en el tema del Congreso. ¿Y por qué no decirlo? Con la peculiaridad también del presidente, que llega con un discurso de izquierda y cuando está en el poder simplemente se entrega a todas las peticiones de la derecha. Voy a pasar con Nelson para ver si tiene alguna pregunta también para ti, Manuela. Nelson, por favor. Creo que Manuela nos ha aclarado bastante la situación que está viviendo el pueblo hermano de Perú. Y como decías tú, Jaime, uno entiende que son las mismas estrategias que usan en toda América Latina. Ya no usan abiertamente el golpe de Estado militar con los sesenteros gorilas que pulularon en los gobiernos de América en esos años, sino que usan otros tipos de golpe de Estado más tragables por la prensa,
protegido por la prensa, y curiosamente las organizaciones internacionales o actúan tarde o sencillamente no actúan. Yo no sé qué información tienes tú, Manuela, de la acción del Instituto de Derechos Humanos de Perú o de la Organización de Estados Americanos o de la Organización Internacional de Derechos Humanos, si están actuando en Perú y nosotros como no habitantes de Perú no sabemos o no se está conociendo su informe o su intervención, o sencillamente no se han aparecido por ahí. El organismo de derechos humanos en mi patria, el Perú, dentro de todo lo que puede, está jugando su papel, pero no olvidemos de que si los poderes fácticos están controlados por el poder económico, el Parlamento, el Ejecutivo, los medios de comunicación, el Ministerio Público, el sistema de justicia, estos claramente no van a prosperar. Particularmente, no soy pesimista, soy realista, pero en mi país no va a haber justicia. Afortunadamente, los crímenes de lesa humanidad, como están contemplados todos estos crímenes, de acuerdo a lo que se está recopilando datos, grabaciones a través de los celulares, de las videocámaras, que son un aliado fundamental para identificar a los asesinos de nuestro pueblo, yo creo de que estos se tengan que canalizar posteriormente a organismos internacionales, y siendo los crímenes de lesa humanidad que no prescriben de acuerdo al ordenamiento de mi patria y de convenios internacionales de la parte jurídica a nivel internacional, tengan que en esos espacios encontrar justicia los familiares y los peruanos que nos sentimos afectados con estas pérdidas. El sistema de justicia no va, lamentablemente es una realidad, está de la mano de estas mafias criminales, está de la mano de la dictadura militar, son parte de esta maraña de poderes que han generado este escenario en nuestra patria. Quienes han generado este escenario es esta derecha, estos poderes fácticos, porque detrás hay mucho poder económico, y vuelvo a decir, este año se tienen que ampliar esos contratos ley. Hay mucho dinero económico. El que ellos maten 50, 100, 200, 100 o más peruanos no va a tener significado alguno, porque a ellos lo que les interesa es ampliar estos contratos ley, que permitiría unas sobreganancias increíbles a los mismos de siempre. Lamentablemente, así está el escenario político en nuestra patria, y por eso para nosotros la prensa alternativa, las grabaciones, nuestra voz, es fundamental darlas en todos los niveles, en todos los espacios, para hacer incidencia, para a través de estos testimonios que me han encargado muchos líderes que no pueden salir a hablar, que no pueden dar su nombre, que no, porque los están reglando, los están empapelando, los están sembrando en las manifestaciones, es que me han encargado, y por eso es de que he pedido salir, aun a costa de que, bueno, no sé cuáles sean las represalias, pero no les tengo miedo, en la medida de que podamos todavía mantenernos en estos estados donde se respira democracia, donde no se nos sanciona por expresar en voz alta nuestras ideas. Yo creo de que tenemos que hacer incidencia, es una obligación moral y patriótica para los peruanos que estamos en el exterior, y por eso es de que miles de peruanos en este momento se están movilizando en Europa, en diversos países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, porque están en contra, aún inclusive, es tanta la crueldad de esta mujer que aún inclusive aquellos que en algún momento lo apoyaron ya se empiezan a pronunciar, porque es primordial su renuncia de esta señora. Y cómo es de irónica la vida, quienes perdieron las elecciones, quienes pretendieron, quienes en su momento la tildaron de terrorista a ella y de corrupta, hoy se sientan a un costado, la aplauden, la ovacionan
y hacen suya una férrea defensa de Dina Boluarte. Esas son las traiciones que el pueblo en ningún lugar del mundo debe de perdonar. Muchas gracias, Manuela. Vamos a ir dando el paso al cierre. 2 minutos para el cierre, Marlene, por favor. Sí, yo voy a aprovechar el cierre para continuar con la inquietud que hay acá en el chat. Está muy interesado en saber cómo se organiza el pueblo. Sergio Reinaldo dice, ¿hay alguna respuesta de autodefensa a nivel popular? Eso se refiere a los enfrentamientos que hay en este momento. Pero Sergio Arcos pregunta, primero agradece la claridad de Manuela. ¿Es posible que los pueblos y trabajadores del Perú construyan organización propia, independiente de las estructuras tradicionales o más aún independiente de las estructuras políticas del poder? Esa es una pregunta que tiene relación también a la anterior que hacía Sergio. Acá sí hay ese interés, porque nosotros venimos de vuelta de un proceso de revuelta social, valga la redundancia, pero que fue controlado a través de un proceso constitucional que se disfrazó de constituyente. Se perdió ese proceso gracias a muchas cosas, ¿no? Incluido la atomización de la izquierda. Sin embargo, nunca había sido personalmente testigo de que se gastaran tanto dinero en campañas en contra de la convención constitucional que hubo acá, que se suponía no iba a haber una nueva constitución, y finalmente ganó el rechazo, ¿ya? Una de las trampas que se usaron acá fue poner el plebiscito de entrada, que votara el que quisiera votar, y en el plebiscito de salida era obligación el voto. Entonces, fue una estrategia que, según mi opinión personal, ayudó bastante al resultado final. Sin embargo, acá ahora hay otro proceso constitucional que deja completamente fuera al pueblo, a los pueblos de Chile. Entonces, nos interesa mucho eso de cómo es la organización, si allá nos puedes contar algo de cómo se organiza en Perú el pueblo peruano. Hay que ser en ese aspecto bastante autocríticos, y ahí ha jugado un papel fundamental en los medios de comunicación y las organizaciones políticas que llegaron a los estamentos de poder. Siempre se ha satanizado todo tipo de organización. Cuando el peruano se organiza, te llaman terrorista. Cuando alzas tu voz de protesta, se llama terrorista. Se ha imposibilitado a través de una ley la posibilidad de expresarnos en referendos. Inclusive los peruanos no podemos y no tenemos derecho a expresarnos en un referéndum. O sea, se nos ha violentado en todo sentido, y esto es justamente porque quienes están en el poder legislativo, donde se generan las leyes que van a regir los destinos de nuestra patria, pues el control político lo tiene la derecha, ¿no? Entonces, por eso es esencial de que cuando se vote no se haga un voto cruzado, sino se le dé el poder ejecutivo y legislativo a la misma línea a la misma línea política. No hay un contrapeso en los poderes, se ha roto el equilibrio de poderes en mi país. El mayor poder lo tiene el legislativo. El ejecutivo, prácticamente todas las leyes o iniciativas ejecutivas que manda no son discutidas, no son puestas en el debate, ¿no? Entonces hay un control muy, muy fuerte. Mucho implica el poder económico detrás de esto. Hay organizaciones y empresarios. El Perú está en manos de 8 familias peruanas, ¿no? Entonces lo tienen totalmente controlado. Los medios de comunicación juegan su papel, la iglesia juega su papel, la iglesia juega su papel y se pone a disposición de estas mafias criminales. No se indigna frente a tantas muertes, pero sí se indigna cuando llegó un profesor y lo satanizaba por no saber hablar o porque no tenía ciertas características personales. Entonces ese clasismo, ese racismo se ha puesto en evidencia gracias a que llegó un profesor, un campesino, un hijo del pueblo. ¿Cómo es la autodefensa? En este momento de protestas legítimas, consagradas en todo ordenamiento jurídico a nivel mundial, es que
la organización, se están autoconvocando, los liderazgos han desaparecido. Y esto evidencia el oportunismo claro de todos aquellos que se decían, ser representantes del pueblo. ¿Por qué inclusive aquellas organizaciones políticas que decían ser de la izquierda, pues claramente responden a ONGs o aparecen solamente para la foto o aparecen solamente en procesos electorales, convirtiéndose en franquicias y haciéndole juego a la derecha? Entonces, ¿quiénes están convocando y quiénes están dirigiendo esta protesta en el Perú? Son la población indignada. Se autoconvocan, salen y protestan. Por eso en un primer momento había una serie y había dispersión de plataformas de lucha. Pero ahora se han centrado en estas cuatro o cinco básicas. Primero, renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso y convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente plurinacional. Pero esto no lo quiere porque significaría de que se convoque a un proceso de referéndum con participación de todos los sectores, eso es lo que estamos pidiendo, para elaborar un nuevo contrato social. Eso no le conviene porque esta constitución vigente que tanto defiende este modelo es justamente la que ha permitido tanto robo y latrocinio en el Perú, producto de un golpe de Estado dado por Fujimori. Entonces, ¿qué se está planteando? El retorno a la anterior constitución, que era la del 79. Es todo un proceso legal largo, pero las únicas armas bajo las cuales están protestando estos peruanos autoconvocados es esta plataforma que acabo de explicarles y sus grandes armas es su dignidad, su coraje, su valentía, su voz, su pancarta y su bandera peruana. Esas son las armas. Mientras del otro lado tenemos armas y rifles de guerra, tal es el punto de criminalizar la protesta que el poder ejecutivo ha destinado y aumentado el presupuesto a 22 millones. En este mes de diciembre se ha destinado un presupuesto a las Fuerzas Armadas para hacer uso de para comprar armamento para frenar las movilizaciones, gases lacrimógenos, armas en contra de quién. ¿Estamos en guerra? ¿Estamos en guerra civil? Y eso es lo que no se dice, pues hay que ponerlo en evidencia. O sea, esa es la realidad del pueblo. Esperemos de que primero renuncie Dina Boluarte, se cierre el Congreso, pero hoy mismo ya se ha votado en el Congreso para que se convoque a un nuevo proceso de elecciones. Esta es una jugada de la derecha que esperemos particularmente que no prospere, pero todo hace indicar de que con sus reglas de juego nos quieren llevar a un proceso de elecciones para que ganen y se legitimen en las urnas o tengan la legalidad en las urnas de los que hoy no tienen, pero jamás tendrán legitimidad. El pueblo creo que ha marcado un punto de inflexión y se ha dado cuenta de estas jugadas de la derecha. Y eso es saludable, porque lo que se había perdido en las aulas universitarias, lo que se había perdido en el debate público, lo que se había perdido en el debate en todos estos sindicatos que fueron diezmados, en los partidos políticos que no existen, se ha ganado en este mes de duras luchas, de duras batallas, se está ganando en las calles. Se está teniendo la mejor maestría, el mejor doctorado en que las victorias y o los derechos se conquistan con luchas en las calles. Es la mejor manera de templar a la persona y de decirles que sin luchas no hay victoria. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias. No sabes esas palabras, lo importante que son acá también. Y la solidaridad me parece que es necesaria en este momento, la solidaridad entre los pueblos, porque la hegemonía de los distintos países de Latinoamérica es la misma. Es decir, lo que está detrás es el mismo poder económico. Así es que entre pueblos tenemos que
ayudarnos. Muchas gracias también a la presidenta. Yo agradezco eternamente a esta posibilidad. Y cuando iniciamos por el horario, te digo que estamos tratando de hacer incidencia. Somos 3,5 millones de peruanos fuera. 3,5 millones que estamos construyendo patria fuera de nuestra patria. Y que cuando salimos de nuestro país, no hemos renunciado a nuestra condición de peruanos. Yo les invoco a través de este espacio para hacer incidencia a todos los compatriotas peruanos que me están escuchando. Aquí no se trata de banderas políticas, aquí se trata de defender la vida, de defender el Estado de Derecho, de decirle no a la dictadura, de defender y que se diga no a la violación de los derechos humanos. Dejar todas las banderas políticas y poner en alto la bandera del Perú y decirle no más dictaduras. Ese es el mensaje que yo quería dejar a todos mis compatriotas, gracias a ustedes y bueno, siempre a su disposición. Muchas gracias, Manuela. Voy a pasar con la despedida de Nelson. Nelson, por favor, adelante. Solo agradecer a Manuela su disposición y la claridad de sus aportes en relación a la realidad que está viviendo el pueblo peruano. Y es claro, o sea, las estrategias en América Latina son las mismas. Como decíamos, como te contábamos de acá, Manuela, tuvimos nuestro proceso de estallido, que se acalló con una convención constitucional y le pusieron todos los problemas, pero que igual se ganó y que finalmente con la fuerza de los empresarios y de la desinformación de los medios se perdió. Y ahora tenemos un proceso de una constitución que muy cocinada y con figuras políticas de una moral muy complicada. Incluso participarán personajes insignes de la dictadura militar. ¿Y qué podríamos decir desde acá, desde los chilenos a ustedes? Desearles lo mejor, que este proceso termine en una asamblea constituyente, pero en una asamblea constituyente verdadera, y que las víctimas sean realmente que realmente tengan justicia. No importa que se tarden un poco, como tú decías, los crímenes de esta humanidad no tienen prescripción. Y desearles a ustedes y a través tuyo a todo el pueblo peruano, a todos los hermanos que están luchando en la calle, que se cuide, que no se entreguen fácilmente a la violencia estatal y que tengan un éxito en sus peticiones, en estas 4 plataformas de petición que plantean. Y de alguna forma, y yo sé que es difícil, pero la unión de la gente es el desafío más importante. La izquierda, y no estoy diciendo que tenga que ser la izquierda solamente, pero la izquierda en este país está tan fracturada que no somos capaces de presentar una plataforma de enfrentamiento a los poderes del Estado. Y espero que eso, definitivamente espero y deseo que en su país no pase. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por tus palabras. Sí, es fundamental la unidad de todos los peruanos. La unidad de todos los peruanos en un momento tan crítico, pero también saludar y agradecer la unidad y el apoyo solidario de países como Chile, como Bolivia, como Brasil, como Colombia, como México, que ha posibilitado inclusive y ha recibido a la familia presidencial para poder de alguna manera proteger su identidad, proteger su integridad física que se veía peligrando en nuestra patria. Yo creo que en este momento sí es fundamental la unidad, es fundamental la solidaridad, pero también es fundamental la lealtad al pueblo peruano, que es lo que reclamamos para todos nuestros compatriotas, decirles la lealtad
al pueblo peruano, en este caso lo digo como peruana, es fundamental. La no traicionar al pueblo peruano es básico, y cuando uno traiciona la palabra o uno traiciona a su elector, realmente dice mucho de la calidad de persona o de la calidad moral de una persona. Gracias, Manuela. Marlene. Jaime, yo ya usé mi minuto para lo del público. Igual agradecer de nuevo a Manuela, por supuesto, y por la claridad que tuvo acá. Gracias, Manuela. Manuela, tu palabra al cierre, por favor. Gracias, Jaime. Gracias a este espacio tan sintonizado. Gracias porque debate público permite expresar lo que uno piensa sin censurarlo, y porque sí hay que generar ese debate público aculturado, para que inclusive aquellos que son de la derecha se retome esa derecha como en el Perú la conocemos, no a esa derecha bruta, achorada y asesina, sino a esa derecha que también como contendor político es válido en el escenario político para expresar nuestras ideas, para practicar la tolerancia en el debate, para generar la alternancia de poder. Sí es válida una derecha, pero una derecha que ponga en práctica la alternancia de poder y que ponga por encima los intereses de la patria y no los intereses personales. Gracias, Jaime, gracias, Marlene, y a cada uno de ustedes. Gracias, Manuela. Bien, nosotros nos despedimos. No sin antes hacer la reflexión siguiente. Lo que está pasando en Perú con el tema de la Constitución, que ya tienen escrita, como lo decía Manuela recién, perdieron sus recursos naturales por 30 o 40 años. Lo que está pasando en Chile es más o menos lo mismo. Acá quieren redactar una nueva Constitución para hacer lo mismo que hicieron en Perú, apoderarse de los recursos y tener una Constitución muchísimo peor que la que tenemos hoy en día, que fue dictada en dictadura. El patrón de conducta del poder es el mismo. Es someter a los pueblos para que los recursos naturales que tienen esos pueblos, que son el privilegio de esos pueblos para hacer crecer su nación, vayan a otra nación que es la nación dominante acá en el continente. Si no se entiende ese fenómeno, no entendemos nada de ahí hacia abajo, ¿no? Creo que ese es el fenómeno principal que hay que destacar. Darte las gracias, Manuela, por toda la presentación que acabas de hacer sobre la situación en Perú. Estamos en solidaridad también con los compañeros y los hermanos peruanos, con toda la gente que ha fallecido también en Perú, con la gente que está luchando hoy en día. Acá en Chile, como decimos siempre, a la despedida del debate público, estamos también en solidaridad con toda la gente que ha sufrido atropellos de sus derechos humanos. Estamos en solidaridad con todos los presos políticos mapuche, en solidaridad también con todos los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. Nos vemos nosotros el siguiente día lunes a las 21 horas. Muchas gracias y muy buena noche. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.